Cuando era chiquita yo también le tenía miedo a las tormentas. ¿Y ahora no? No, porque descubrí una receta para borrar el miedo. Una receta que nunca falla. Contar un lindo cuento. ¿Hay cuentos para el miedo? Sí. Y hay cuentos para dormirse, para reírse. Para todo hay un cuento. Evelyn, ¿nos contarías uno? Había una vez, y así empieza la historia. De chiquitita la tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Había una vez un mundo de te quiero, baúles de sorpresas con duendes y princesas. Había una vez una voz muy lejana que me hablaba tan dulce y no puedo olvidarla. Yo creo que el sol también es mío. Realidad.